Yo iba por allá ayer con uno, una yautita y una ullamita, en un saco, y hubo un señor que me agarró y me dio dos pedras primero, me tumbó de la primera y me tiró un blow. Él quería quitarme la vida para quitarme unos chelitos que yo cagaba y la yautía. Había otra persona que le decía, no le dé, dice, no, este hay que matarlo, era. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad. Franklin Fernández Mirabal, de 52 años de edad, quien recibió varias estocadas y posteriormente golpeado con un bloc supuestamente para robarle. No le, porque me tiraba con tanto deseo que llegó el rostro, no lo podía agarrar sin yo hacerle nada. Yo lo que cagaba era unos chelitos, ciento y pico pesos, y cagaba como 12 libras de yautía que me la había hallado para pa abajo, o ya viendo para estar una cosa, y ahí me la había hallado. Y el amigo le decía, no lo maltrate, que esa persona es de familia. Y él decía, no, este hay que matarlo. Y le contestó el amigo, ¿por qué hay que matarlo? Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.